Yo quiero ser muy franco en lo que sacamos en conclusión de esta reunión, que ha sido el corolario de muchas otras reuniones con distintos actores. El alto rendimiento en Chile es manejado por el Instituto Nacional del Deporte de manera de bajo rendimiento. Es decir, aquí hay un grave problema de gestión de las autoridades deportivas y, particularmente, del Departamento de Alto Rendimiento del IND. Y obviamente nosotros eh, tenemos que estar enfocados, Yo mañana viajo al campeonato del mundo y, y mi primer foco tiene que ser el deporte. Si bien yo hago la parte dirigencial con mucho cariño, eh, pero no podemos estar en, en una lucha tan pequeña día a día, siendo que los objetivos son tan grandes, como tú mencionaste, juego olímpico que Hemos visto entrampado nuestro trabajo, nuestros proyectos eh, de mejora del deporte de alto rendimiento, como la poscarrera deportiva, el acompañamiento del deportista y el contrato, por problemas reiterados desde el departamento de alto rendimiento desde febrero de este año. Y hemos sido impactados eh, notoriamente tanto deportistas, entrenadores, eh, preparadores físicos y hoy día también hay problemas de pago eh, completos a federaciones.